Hola. Le doy la bienvenida a la experiencia Detroit. Soy un androide y estoy a su servicio. Pero antes de empezar, vamos a hacer unos ajustes para optimizar su experiencia. Este es el idioma que hemos detectado en su consola. ¿Es el correcto? Por favor, ahora configure la pantalla. Gracias. Ahora seleccione su perfil. Cuando este signo aparezca, por favor, no desactive su consola. Está usted a punto de comenzar Detroit. Recuerde, esto no es solo una historia. Esto es nuestro futuro. Por favor, salve a mi pequeña. Espere. ¿Que envía un androide? Muy bien, señora. Tenemos que ir. ¡No haga eso! ¡No! ¿Por qué no envía a una persona de verdad? Me llamo Connor. Soy el androide que envía a CyberLife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¿Sabe cómo se llama? No tengo ni idea. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar.
¿Sabes si ya se había comportado de un modo raro? Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo.
de seres humanos. Todo apunta a que el equipo de asalto está preparándose para actuar. Hace más de una hora que han tomado como rehén a una niña en la azotea de un edificio del centro de Detroit. No está claro lo que ha sucedido exactamente, pero el secuestrador podría ser el androide de la familia. Se teme que haya matado al menos a un miembro de la familia y a un agente. ¡Acerquéis más o salto! ¡No! ¡No, por favor, te lo ruego! ¡Vamos, vamos! Hola, Daniel. ¿Cómo? Me llamo Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta. Hecho es muy grave. Ahora se trata de que no acabes con otra vida inocente. ¡Aquí no mandas tú! ¡Soy yo quien decide! ¡Si muero, ella también! ¿Me oyes? Sé que Emma y tú estabais muy unidos. Crees que te ha traicionado, pero ella no ha hecho nada malo. ¡Ella me mintió! Creía que me quería, pero no era cierto. Es igual que los demás humanos. ¡Daniel, no! Escucha, sé que tú no tienes la culpa. Las emociones que sientes solo son errores de tu software. No, no es culpa mía. Nunca quise esto. Yo los amaba. ¿Sabes? ¡Pero para ellos no eran nada! ¡Solo un esclavo al que dar órdenes! ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! Tienes que confiar en mí, Daniel. Si sueltas a la rehén, te doy mi palabra de que todo va a acabar bien. ¡Quiero que os vayáis! ¡Y un coche! La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir.
vas a morir, solo vamos a hablar. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. Vale. Confío en ti. Me has mentido, Connor. Me has...